Welcome to the BIFF Talks of the 36th Braunschweig International Film Festival. We talk with our guests about their latest film, the filmmaking process, and we take a closer look behind the curtains. My name is Julia Rutkowska, and here with me is Roberto Buesso, director of Full of Grace. Nice to have you here, Roberto. Thank you. Your film, Full of Grace, is a very charming story about a group of boys in a boarding school. Could you give us a quick insight what happens there? Bueno, pues esta historia, Llenos de Gracia, Full of Grace, es una película que habla de un grupo de chicos que viven en un orfanato, que están desamparados por el sistema, que conviven con una, pues con un grupo de monjas que no saben muy bien cómo meterles en cintura, cómo intentar que sigan las normas. Son chavales que han crecido pues a su libre albedrío, de manera silvestre, y que están un poco asalvajados. Entonces, a este lugar llega una mujer que se llama Marina, que es una monja muy atípica, y trata pues a través del fútbol, que es solo una excusa, porque ella lo que intenta es conectar con estos chicos como grupo, llegar a ellos y conseguir transmitirles una serie de valores fundamentales para que ellos puedan mirar su futuro con algo de esperanza. So the boys they start a soccer team, and the sport does not only connect them in their group itself. It connects the nun, it connects the wardens, and all the people in the boarding school. And it has a special background that it's about soccer, because the story of Waldo, one of the boys in the boarding school, is based on the true story of a former Real Madrid soccer player. His name is Waldo López. How did this all start? Pues esta historia me la contaron mis productores, Fernando Bobaira y Guillem Vidal Folk, que son los productores de Mod Producciones, con los que ya había hecho mi primera película, La Banda, y me contaron esta historia que, como has dicho, pues está inspirada en un caso real, algo que ocurrió a mediados de los años 90 en España, y la historia me cautivó desde el principio. Es verdad que solo era un punto de partida. Nosotros teníamos que de alguna manera componer todo un universo a raíz de ese caso real, pero para mí la historia tenía muchos valores y hablaba de algo que es un tema que yo creo que está en disputa hoy en día, que está en actualidad, que no es otra cosa que la de... Hay ciertos pensamientos que están resurgiendo, que dicen que hay niños que, por decirlo así, ya están condenados de antemano, ¿no? Que hay chicos con los que no se puede hacer nada, ¿no? Y yo creo que la educación, y es de lo que habla esta película, es apostar porque un chico siempre es una criatura en desarrollo y necesita de nuestros cuidados y nuestra ayuda, ¿no? Esto es lo que hizo la hermana Marina auténtica, que ya es una mujer que está muy mayor, está en retirada, pero lo hizo a mediados de los años 90 con estos chicos, especialmente con Waldo. Y es lo que cuenta la película, ¿no? Como dices, Waldo, años más tarde, después de esta experiencia con Marina y el fútbol y tal, pues hizo del fútbol su forma de vida y acabó jugando más de 15 años en primera división. Okay, wow. And how was the working process with Waldo López? Bueno, pues nosotros desde el comienzo estuvimos en contacto con él, le contamos lo que queríamos hacer. Él es alguien muy humilde y muy generoso, y él no entendía que fuéramos a hacer una película sobre su vida, pero lo cierto es que le encantó la idea, y nos ayudó mucho al principio para contarnos cosas de Marina, para acceder a cómo era ella, porque como te he dicho antes, Marina es una mujer que ya está muy mayor y con la que apenas hemos podido contar, ¿no? Hemos tenido el beneplácito un poco de la familia para hablar de ella, pero sobre todo fue Waldo el que, a través de sus relatos, de sus testimonios y de otros amigos, compañeros suyos del Parral, pues pudimos ir accediendo a lo que pasó allí, ¿no? A mediados de los años 90. Waldo ha visto la película, está encantado, ha seguido el proceso desde el principio, sabía lo que íbamos a hacer, y nosotros hemos intentado, pues bueno, hacer una comedia acerca de las experiencias, porque en los relatos todo lo que él hablaba se desprendía mucha comedia, pero también hemos intentado hacerlo con honestidad y con seriedad y con mucho respeto. And what was the most fun part of filming for you? La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Hemos formado una familia
maravillosa y ha sido un gustazo rodar esta película. Yo me quedo, el trabajo con Carmen Machi, por supuesto, y con el resto de actrices y actores adultos, pero yo sobre todo me quedo con el trabajo con los 11 chicos que han participado en esta película, que era su primera experiencia cinematográfica. Hicimos un casting de más de 2.000 niños para encontrarles y el trabajo con ellos ha sido maravilloso. Todos los días ocurría algo especial con ellos, porque no sabías por dónde te iban a salir, y yo creo que han hecho un trabajo fantástico y que eso está en la película, así que yo estoy muy orgulloso de ellos y muy agradecido. Okay, so the boys, the actors were quite similar to the boys in the film. Sí, yeah. Sí, totalmente. Muy, muy parecidos, muy parecidos. De hecho, yeah. Son mucho mejores que los personajes, de hecho. Okay, okay. Thank you very much for taking your time. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. It's a pleasure. Thank you.